Este macabro video captó el momento en el que las autoridades trasladaban el cuerpo de Isabela, una madre soltera de apenas 19 años. La hermosa y dulce joven había viajado para conocer a quien creía que era su verdadero amor, pero solo encontró dolor y tragedia. El día de hoy les hablaremos de este entristecedor caso. El caso de Isabela Mesa Sánchez. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Isabela Mesa Sánchez llegó al mundo en 2004, aunque no se ha hecho pública la fecha exacta. Se dio a conocer que nació en Copacabana, un municipio entre las montañas del departamento de Antioquia, en Colombia. Fue criada únicamente por su madre, Sandra Milena Mesa Sánchez, quien trabajaba incansablemente para mantener a la familia. Como consecuencia de eso, dejaba a menudo a Isabela al cuidado de su abuela, quien asumió un rol fundamental en su crianza. La identidad de su padre es desconocida, y según su propia familia, el hombre nunca estuvo presente. La infancia y la temprana adolescencia de Isabela transcurrieron en Medellín, la capital del departamento de Antioquia, donde vivió hasta los 15 años. En busca de mejores oportunidades y para alejarse de un entorno que no les favorecía, su madre decidió llevarla a México. Al llegar a ese país, se establecieron en la ciudad de León, donde comenzaron una nueva vida. Hacia 2021, cuando tenía aproximadamente 17 años, Isabela se convirtió en madre de un niño, identificado por algunas fuentes como Maximiliano o Maxi. En ese momento ella aún no había alcanzado la mayoría de edad, pero esto no le impidió asumir la maternidad con responsabilidad, amor y valentía. La relación con el padre de su hijo fue breve, terminando poco tiempo después del nacimiento del pequeño. La identidad del hombre se mantiene hasta la fecha de este video en el anonimato. Lo que sí se ha dicho es que era un joven extremadamente celoso, y que los conflictos no cesaban porque Isabela era muy atractiva y él no soportaba que la miraran. Eso definitivamente condujo a la ruptura. A pesar de su juventud, Isabela mostró una gran determinación y madurez. Se dedicó al comercio de ropa y bisutería junto a su madre, y aprovechando su belleza, figura curvilínea y espectacular cabellera de color oscuro, también incursionó en el modelaje. Estos esfuerzos de llevar a cabo múltiples tareas a la vez no solo eran para su sustento, sino también para asegurar un futuro mejor para su hijo y cumplir con sus responsabilidades familiares. Según sus allegados, su trabajo y dedicación eran una clara manifestación de su espíritu emprendedor y su deseo de superar las adversidades. Isabela siempre fue una joven extremadamente inteligente y llena de alegría, según reportaron personas cercanas. Sus amigos y familiares la describían como una chica con grandes sueños y un fuerte deseo de conquistar el mundo. Su principal motivación era su hijo, por quien se esforzaba día a día para brindarle una vida llena de oportunidades. La jovencita tenía muchos proyectos en mente, incluyendo establecer una tienda junto a su madre. Pero su mayor sueño, sin dudas, era comprar una casa y crear un hogar estable para ella y su hijo.
En medio de todas esas ilusiones y sueños llegó una más. En 2023, el amor llamó a su puerta nuevamente. Isabela comenzó una relación a distancia con un hombre de 21 años llamado Sebastián Villegas Córdoba, quien era un soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia y había nacido, tal como ella, en el departamento de Antioquia. Tenían en común muchas cosas, pues según se supo más adelante, ambos se habían conocido años atrás, cuando Isabela tenía tan solo 13 años y estaba aún en la secundaria. Pero en ese entonces eran solo amigos. Sin embargo, fue tras la ruptura de Isabela con el padre de su hijo, motivada por sus incesantes celos, cuando la joven reconectó a través de internet con Sebastián, y así comenzó la relación. Pero lo que inicialmente parecía un romance lleno de promesas para construir juntos un brillante futuro, pronto se transformó en una pesadilla. Personas cercanas a Isabela comenzaron a notar que, pese a todo lo que había sufrido la jovencita con el padre de su hijo, estaba repitiendo la historia con Sebastián. El joven resultó ser extremadamente posesivo y dominado por los celos. Pese a la distancia física entre ambos, ejercía sobre ella múltiples mecanismos de control que comenzaban por prohibirle relacionarse con el padre de su hijo y exigiendo constantes pruebas de fidelidad. Por si fuera poco, le pedía videos de sus conversaciones de WhatsApp y le obligaba a compartir la pantalla durante sus videollamadas para revisar su celular. Sandra, la madre de la joven modelo, fue testigo en varias ocasiones de cómo Sebastián reaccionaba cuando Isabela expresaba su incomodidad ante sus actitudes controladoras. Relató en entrevistas posteriores que él lloraba y pedía perdón, justificando su comportamiento y argumentando que se debía a sus inseguridades. Sin embargo, nunca mejoraba su actitud. Por el contrario, sus celos y amenazas solo crecían con el tiempo. En una ocasión llegó a decirle a Isabela que si descubría que hablaba con otro hombre, no le importaría acabar con la vida de cualquier persona, incluso con la de ella. Otro episodio alarmante se produjo cuando le contó que, supuestamente, le había quitado la vida a su mejor amigo por haberle robado. Pese a la grave confesión, la joven pensó que él exageraba y que no era cierto. Una percepción totalmente distinta tenían las personas del entorno de la chica, quienes consideraban evidente que a medida que la relación avanzaba, el comportamiento de Sebastián se volvía cada vez más perturbador y posesivo. La celaba de todo el mundo y demostraba ser una persona extremadamente controladora y peligrosa. Sin embargo, Isabela estaba completamente enamorada del soldado y no escuchaba los consejos de sus allegados. A mediados de enero de 2024, la joven viajó a Medellín para celebrar su cumpleaños junto a su pareja y aprovechar también los días de descanso que él tenía en el Batallón de Ingenieros para el Combate número 4, donde había estado prestando servicio militar durante los últimos 9 meses. Durante este viaje, el hijo de Isabela permaneció en México, bajo el cuidado de su abuela. El 16 de enero, Sebastián llevó a Isabela a la casa de su madre por primera vez y le pidió permiso para que ella se quedara en su residencia, ubicada en la comuna 12 de octubre de Medellín, durante su visita a la ciudad. La madre de Sebastián, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, aceptó, y la pareja se ubicó en una de las habitaciones de la casa. Isabela, muy enamorada, comenzó a considerar la posibilidad de quedarse permanentemente en Medellín para construir una nueva vida con su pareja y su hijo, a pesar de las advertencias de Sandra, su propia madre, que le pedía que no lo hiciera. El sábado 27 de enero, un grupo de amigos de Isabela organizó una fiesta para celebrar su regreso a Colombia. La joven asistió junto a Sebastián, pero en breve, el festejo tomó un giro desagradable,
debido a un conflicto entre los novios. En un momento, la pareja comenzó a discutir y el asunto se fue acalorando. Testigos informaron que la pelea llegó a tornarse física, con Sebastián actuando de manera brusca hacia Isabela. Según los presentes, la disputa había comenzado porque Sebastián les debía dinero a todos, incluida su novia. Tras la amarga discusión, la pareja decidió abandonar la fiesta. Pero nadie imaginaba la desgracia que estaba por ocurrir. La visita de la joven modelo, que comenzó como una celebración y una posible renovación de su vida, estaba por convertirse en una tragedia. En la residencia de la familia Villegas Córdoba, la disputa entre Isabela y Sebastián continuó hasta las primeras horas del domingo 28 de enero. Repentinamente, en un arrebato violento, el hombre atacó con un arma blanca repetidamente a su pareja, además de propinarle varios golpes. El soldado, con más fortaleza física y conocimientos sobre cómo inmovilizar a un adversario, solo requirió de unos cuantos segundos para acabar con la vida de Isabela. Ella tenía tan solo 19 años y todo un futuro por delante, que deseaba construir con su pequeño hijo que la esperaba en México. Después de cometer el brutal acto, Sebastián colocó el cuerpo de la joven en posición fetal. Lo amarró y lo metió dentro de una maleta, que posteriormente introdujo en un costal. La mamá de Sebastián, quien había madrugado para ir a misa y por lo tanto no estaba presente al momento de los hechos, volvió a casa en la tarde. Al regresar encontró a su hijo trapeando el piso, lo cual le pareció extraño. Fue entonces cuando él le confesó que había acabado con la vida de Isabela. Sin embargo, se negó a decirle dónde estaba el cuerpo y le impidió que revisara la casa en búsqueda de la joven. Ante esta situación, la madre de Sebastián informó a su esposo, y ambos decidieron ir al batallón donde su hijo prestaba servicio militar para poner a sus superiores al tanto de lo ocurrido y hacer que intervinieran. Los militares, al escuchar las palabras de la mujer, informaron inmediatamente a la Policía Nacional, que se dirigió a la residencia. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Isabela dentro de la maleta. Según las reseñas del caso, la escena del crimen era perturbadora, pues había manchas de sangre en el piso, las paredes y una parte del colchón de la habitación donde Sebastián le quitó la vida y la ocultó en una valija. En un cesto de basura encontraron las prendas de vestir de Isabela, con muchas manchas rojizas, y también hallaron una cartera con los documentos de la joven. El levantamiento del cuerpo fue realizado por miembros del Servicio de Investigación Judicial, conocido como SIJIN, quienes posteriormente lo trasladaron a medicina legal para determinar las causas de la defunción. Sebastián no se encontraba en su residencia cuando llegaron las autoridades, pero la noche del lunes 29 se entregó en una de las estaciones de policía del municipio de Bello. Quedó bajo custodia de la fiscalía mientras avanzaba el proceso de investigación en su contra. Poco después, se dieron a conocer los resultados de la necropsia preliminar del cuerpo de Isabela. El examen reveló la gravedad del ataque. La joven había fallecido tras recibir un total de 24 heridas por arma blanca en distintas zonas de su cuerpo. Específicamente, 8 heridas cortopunzantes se encontraron en la región cervical, 7 en la región mamaria izquierda, 6 en el antebrazo izquierdo y 3 en el lado izquierdo del abdomen. Además, la necropsia también mostró que las heridas en el antebrazo coincidían con un comportamiento de defensa por parte de la víctima, indicando que Isabela había intentado protegerse durante el brutal ataque del hombre que decía amarla profundamente. Es importante mencionar que los detalles de lo ocurrido varían en algunos de los reportes. Algunos medios de comunicación afirmaron que fue la madre de Sebastián quien encontró el cuerpo de Isabela. Sin embargo,
La versión que les presentamos es la reportada por la Fiscalía durante el proceso legal. La noticia del violento e injusto final de la jovencita, a quien su madre y su hijo esperaban en México, ajenos a la tragedia, conmocionó a la comunidad. Ante esto, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se manifestó asegurando que se estaban llevando a cabo las diligencias necesarias para evitar que el caso quedara impune. Expresó su firme compromiso de asegurar que la justicia se aplicaría, subrayando la gravedad del crimen y la urgencia de proteger a las mujeres de la violencia de género. El alcalde destacó el dolor y la tristeza que generaban este tipo de situaciones de agresión y realizó un llamado al cuidado de la población femenina, enfatizando la importancia de tomar medidas efectivas contra este flagelo que ha apagado la vida de tantas mujeres y garantizar que las víctimas reciban justicia. Mientras las autoridades avanzaban en el ámbito legal, los seres queridos de Isabela trataban de darle sentido a su partida y a las circunstancias en las cuales todo había ocurrido. Gracias a una entrevista que brindó Sandra, se supo que fue la propia madre de Sebastián quien se encargó de localizarla para informarle sobre la trágica defunción de su hija. En medio del dolor, la madre del perpetrador afirmó no haber presenciado ningún acto de violencia previo al crimen. Con gran fortaleza, a pesar de que el momento para ella resultaba sumamente difícil, la madre de Sebastián explicó que lo había entregado a las autoridades porque no consideraba justo que alguien a quien Isabela amaba y en quien había confiado le hiciera eso. Conmocionada por la situación, Sandra expresó su incredulidad ante la naturaleza del acto cometido por el hijo de una mujer que a todas luces le había inculcado valores diferentes. Eso resultaba evidente, ya que se había tomado el tiempo no solo de denunciar lo ocurrido, sino de contactarla personalmente. Pido justicia para ella, eso es lo único que quiero porque ya no hay vuelta atrás. Según dijo Sandra más adelante, no comprendía cómo del vientre de esa madre llena de virtudes pudo nacer alguien capaz de cometer semejante atrocidad. La situación se tornó aún más tensa cuando, durante el velorio de Isabela, Sebastián encontró la manera de enviar un mensaje a Sandra. La mujer expresó su indignación ante esta acción, señalando que el criminal ni siquiera le había pedido perdón, sino que simplemente envió unas disculpas, justificando sus acciones con el insólito argumento de que se había enamorado como un loco. La incapacidad de comprender las acciones de Sebastián y su aparente falta de remordimiento solo aumentaron la amargura y la angustia de las personas afectadas por su terrible crimen. El miércoles 31 de enero, 3 días después de su fallecimiento, los amigos y la familia de Isabela le dieron un último adiós con mensajes entrañables y música a todo volumen. Según dijeron, buscaban celebrar su vida en vez de llorar su muerte. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo en horas de la tarde en Jardines de la Fe, ubicado en Copacabana, el lugar que vio nacer y crecer a la hermosa y dulce Isabela. Mientras los seres queridos de la joven se encontraban en el velorio, los residentes de la comuna 12 de octubre, donde ocurrió la tragedia, se congregaron para manifestar su rechazo hacia el crimen y exigir justicia. Además, el mensaje de indignación también se compartió a través de Internet. Tatiana Vélez, la mejor amiga de Isabela, escribió un emotivo mensaje de despedida. También manifestó en sus redes sociales su repudio por lo ocurrido, revelando que ella e Isabela habían hablado acerca de feminicidios en numerosas ocasiones. Aseguró que ambas tenían miedo de encontrarse en una situación así. A medida que trascendieron los dolorosos detalles que rodearon su fallecimiento, las redes sociales de la joven modelo se llenaron de mensajes de despedida. En sus últimas fotos compartidas, Isabela llevaba un vestido verde y se mostraba relajada y sonriente, como solía estar la mayor parte del tiempo.
La foto estaba acompañada con el mensaje: tonos verdes para la buena suerte. Este posteo se viralizó rápidamente, acumulando más de 2.000 respuestas de apoyo. Además, los comentarios se llenaron de mensajes de despedida que expresaban dolor y tristeza por la trágica partida de la joven. Entretanto, las autoridades realizaron una labor veloz y ejemplar a la hora de buscar justicia. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado a Sebastián, lo que podría acarrearle una pena de entre 41 y 50 años de prisión. El fiscal a cargo del caso describió la brutalidad del crimen y la premeditación, destacando que el imputado tenía consigo un arma blanca con la cual arremetió contra su novia y que también había tomado la previsión de dejar al alcance una maleta y un costal para ocultar el cuerpo. En la audiencia de imputación de cargos, el soldado negó rotundamente su culpabilidad en el ataque contra su novia, sorprendiendo a muchos con su declaración. Ese mismo día se reveló que el acusado ya tenía un historial delictivo, ya que en 2022 había sido detenido por el delito de receptación, aunque no se le imputaron cargos. La receptación implica ayudar a los responsables de un delito contra la propiedad o contra el orden socioeconómico sin haber participado necesariamente en el hecho delictivo. Esta revelación arrojó luz sobre el pasado del acusado y planteó nuevas interrogantes sobre su carácter y sus motivaciones en relación con el crimen atroz del que era acusado. La fiscalía contaba con pruebas contundentes que señalaban la responsabilidad de Sebastián en el crimen, especialmente el hecho de que, según lo reportado, le había confesado el delito a su madre. La audiencia se extendió hasta el día siguiente, cuando la Fiscalía General de Colombia anunció que había obtenido una medida de aseguramiento en el centro carcelario contra Sebastián. La defensa había realizado una solicitud para que se le otorgara una medida de aseguramiento en su domicilio, pero fue denegada por el juez, quien consideró que darle ese beneficio implicaba generar grandes problemas de inseguridad en la comunidad, en vista de los elementos presentados por la Fiscalía, particularmente el número de lesiones infligidas por Sebastián al cuerpo de la víctima, lo que demostraba su temperamento violento. A pesar de que ya había sido dictada una orden judicial para su traslado a una prisión, para febrero de 2024, Sebastián permanecía aún en la estación policial, esperando su ingreso al centro penitenciario para continuar con el proceso legal en su contra. Y como para no dejar lugar a dudas en que el juez tenía razón en cuanto al riesgo para la comunidad, los primeros días del mes, el acusado intentó escaparse de la estación de policía de Bello, ubicada en Antioquia. Los detalles del intento de fuga revelaron que durante un breve momento en el que se le concedió permiso para utilizar el baño, aprovechó la oportunidad para intentar escapar a través de una ventana. Afortunadamente, la rápida respuesta de los agentes policiales presentes en el lugar impidió que la evasión se materializara. Después de un prolongado proceso judicial, el 17 de abril de 2024, Sebastián finalmente decidió reconocer su culpabilidad en los cargos que se le imputaban. No obstante, este reconocimiento se produjo en el marco de un acuerdo previo con la Fiscalía General de la Nación, lo que le otorgaría ciertos beneficios en términos de su condena. Según lo informado por la defensa, representada por el abogado Andrés Arteaga, Sebastián recibiría una reducción del 25% en su condena como parte de este acuerdo judicial. Sin embargo, este preacuerdo generó un rechazo considerable entre la opinión pública debido a la gravedad del delito y la percepción de que las consecuencias para el perpetrador podrían no ser proporcionales al crimen cometido. Para disipar algunas de estas preocupaciones, se aclaró que Sebastián no podría obtener más reducciones de pena ni beneficiarse de otros privilegios, como la libertad condicional, debido a la naturaleza atroz del crimen que cometió.
Además, se estableció que no tendría la posibilidad de cumplir su condena bajo arresto domiciliario. Finalmente, el 10 de mayo, un juez en Medellín dictó la sentencia definitiva para Sebastián Villegas Córdoba, condenándolo a 31 años y 3 meses de prisión por el feminicidio agravado de Isabela Mesa Sánchez. Esta sentencia marcó el cierre de un largo y doloroso proceso legal, pero también representó un paso hacia la justicia para la familia y seres queridos de la víctima, así como un recordatorio de la gravedad de la violencia de género y la importancia de garantizar la rendición de cuentas por tales actos atroces. Al momento en que su novio le quitó la vida, Isabela fue el segundo caso de feminicidio reportado en Medellín durante el primer mes del año, siguiendo a la trágica muerte de Ana Rosa Rodríguez Rodríguez el 1 de enero. El caso de Isabela no solo es una tragedia individual, sino también un recordatorio doloroso de la realidad que enfrentan muchas mujeres en Medellín y en todo el país. Me duele mucho el corazón ver solamente cuando pasan estos actos que realmente nos concientizamos a lo que está pasando en nuestra sociedad. Realmente, mujeres, salgamos de las relaciones tóxicas. Hombres, respetemos la vida, dejemos la violencia. Si una relación no es, entonces no estemos en ella, porque pueden pasar cosas mayores. Su vida fue truncada por un acto de violencia de género, dejando un vacío irreparable en su familia y en la comunidad. Sin embargo, su memoria y su historia sirven como un llamado a la acción para combatir la violencia en todas sus formas. Isabela obtuvo la justicia por la que sus seres queridos tanto aclamaron, y la mejor manera de honrar su memoria es luchar por un futuro mejor y más seguro, ha dicho su entorno cercano. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!